que hay que brindar por eso, porque es algo bien importante que desde hace años la Imponente ya estaba buscando, que era hacer su gira por la Unión Americana. Ustedes también ya lo estuvieron trabajando. Sí, ¿no? Sí, sí, pero pues gracias a Dios, los momentos de Dios son perfectos, ¿no? Y este año, este 2022, venimos con todo, y si la, y a la gente le gustaba la Imponente, espérense porque viene lo mejor. O sea, estamos puliendo muchas cosas. También les voy a adelantar algo, compadre, ya estando aquí, se vienen unos duetos chingones. Unos duetos no simplemente tienen que ser del regional mexicano, sino de otra cosa acá más urbano, otro tipo de cosas que les van a gustar muchísimo. Así que no se pueden perder nada en las redes sociales del Imponente, porque nos la pasamos chismeando por ahí. Yo te voy a decir que antes que la banda MS, la Imponente estaba en pláticas para grabar una colaboración con el Snoop Dogg. Se grabó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la promocionaron? ¿Qué pasó? No, unos términos ahí legales que al último, pues no se acomodaron. Que estamos viendo, de hecho, el otro día tomaron ese tema. Porque mucha gente donde vamos nos dice, no, oigan, ustedes antes de la MS grabaron esta canción con el Snoop Dogg. Y pues estamos tratando a ver si qué tal es una de las sorpresas que viene, ¿no? Ahora que vayamos para Estados Unidos, que de repente nos presentamos allá con el señorón o algo, ¿no? No se sabe. Pero se regrabaría con sus voces. Sí, fíjate que se hizo una grabación, el cual lo primero que se va a arreglar es lo legal. Los términos y condiciones. Ya arreglando eso, pues ahora sí, ya tenemos estudio también. Entonces sería muy fácil ya meterle, quitarle, ponerle, arreglarle, componerle. Que ya tenemos por ahí también canciones que compusimos por acá, compa Lalo y yo. ¿Se viene algo? ¿De dónde le sale la inspiración? A ver, desamor, ¿de qué vas a...? ¿Te voy a decir de dónde? Del alcohol. Del alcohol y las mujeres. A veces las mujeres se pasan con los hombres. ¡Ay! ¡Es tu muchacho del Imponente! ¿Sabes qué? También estamos haciendo canciones porque también los hombres nos pasamos con las mujeres. También los hombres somos bien cabrones en veces. Y tenemos que darle ese lugar a las mujeres. Son lo mejor de la vida de nosotros, ¿sí o no? Hasta que lo reconozcan. Nomás que nos hacen enojar en vez de que nos haciendo quedar mal, chelel. Ya quiero escuchar las próximas canciones. Lo que sí es que por ahí me dijo un pajarito que ya viene nuevo sencillo entrando este 2022, que ya, como dijeron, vienen con todo y lo van a hacer entrando ese año. Sí, si Dios quiere, a finales de enero van a tener por ahí el siguiente sencillo. Vamos a cerrar con este tema que traemos, que es Me Hizo Falta Perderte. Y iniciando el año, ya sale el nuevo tema. ¿Les digo dónde lo vamos a grabar o no? Sí. Nos vamos a ir al sur a grabar este tema. No les voy a decir la ciudad para que vayan y vean el video ya que salga y vean lo hermoso que está. No se preocupen, yo se las voy a decir. Me gustaría que me dijeran con qué lo inician, cómo lo van a iniciar, cómo quieren empezar este 2022 ya de manera personalmente. Bendito Dios, personalmente, fíjate, tuvimos 2 años sin trabajar. A mí me gustaría empezarlo trabajando. Precisamente ahorita estábamos sentados allá y me confirmaron que el día 1 y el día 2 tenemos ya fechas de trabajo. Se me hace que eres doblete. El 2 tenemos 2 fechas. 1, 2, 2 y hasta el 10. Entonces vamos a empezar trabajando. La verdad, nunca hay que quejarnos del trabajo, porque ahora que duramos 2 años de vacaciones, vieras cómo anhelamos pisar un escenario. Trabajando, entrando con todo. Les cuento, nos estamos empezando a meter al gym, quiero bajar de peso. Para otra Navidad, me les voy a encuerar, vamos a hacer una entrevista y me les voy a encuerar aquí nomás para que vean todo el rollo. Me comprometo con toda la gente y para que nos sigan en las redes sociales, ahí vamos a estar subiendo todo para que vean. ¿No? Se va a poner a dieta, perdón, en noviembre. En noviembre, el año que viene va a estar a dieta, pa. Pero yo lo voy a hacer, que el próximo año va a estar. Aquí está grabado para las cámaras de Videorola. ¡Ey! Que te mínimo para en el video como Lalo de los Recoditos que enseñó Pompita. ¿Ustedes se animarían a enseñar Pompita como... O Ricky, que también ahí subió. No, no, mi compadre. Tengo que hacer, porque no, mi compadre. Que la cámara lo sea, a ver. Poquito. Mira, ahí le va. Para eso, a ver. Por lo que le digo, que nos estamos metiendo al gym. Vamos a hacer un video acá, machín, pues bonito, para cachondón, para que se pongan a verlo a gusto.
Algo oh, bélico. Pues viene con todo lo imponente Vientos de Jalisco este 2022. Mira, hasta calor medio. Oye. Es el tequila, ya lo está alterando. Vámonos, plebes, vámonos, porque luego... Ya. Ya nos vamos. Muchas felicidades, muchachos, por lo que han trabajado este año. No, gracias definitivamente a los fans, a Gustavo Ríos, que es el que cree en el trabajo de un servidor, a ustedes los medios que hacen que nuestra música traspase fronteras, ciudades, pueblos. Entonces, agradecido con todos ustedes, que son la pieza más importante de este rompecabezas. No, agradecer a toda la gente. Gracias por todo su apoyo, a toda nuestra gente, a todos ustedes. Y Dios nos los bendiga, aquí estamos a la orden. Oiga, así nomás. Ya está, pues vámonos, muchachos, porque ya es hora de que pongamos música y nos pongamos, miren, a echar unos tragos. Y ellos son... ¡La Imponente! ¡Así nomás! Y como se los dije, yo les diría la próxima ubicación del videoclip de La Imponente Vientos de Jalisco. Este será en unas bellas locaciones ubicadas en Mérida, Yucatán. Informó para Videorola Mayra Alcalá.